En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En nuestra introducción hablábamos de cómo Jesús acoge siempre la iniciativa, aunque sea pobre, aunque sea pequeña, aunque sea escasa, de aquellos que se le acercan. En el capítulo primero de San Marcos encontramos que ese leproso se acercó, es decir, dio un paso. No se quedó en su lepra, dio un paso, se acercó. En el milagro de la multiplicación de los panes, ya lo repetíamos, aquel muchacho dio lo que tenía, 5 panes, 2 peces. Jesús no rechazó, no dijo, pero ay, ¿y ahora qué hay eso? ¿Para qué sirve eso? Lo acogió, lo bendijo, lo multiplicó. Y el último ejemplo que quiero recordar, aquellos ciegos que le gritaban al Señor, Jesús, ten compasión de nosotros. Lo único que podían hacer ellos era alzar la voz, clamar. Pero ese clamor no cayó en el vacío. Ese clamor llegó al corazón de Jesús. Y desde el corazón de Jesús salió un milagro, salió una maravilla, salió una luz nueva. Así que es muy importante que sepamos que nuestros pasos, nuestros esfuerzos, así puedan parecer inútiles, no son perdidos para Cristo. Nuestro retiro tiene como tema fundamental la vocación profética de la vida religiosa hoy. Descubrimos fácilmente que la vida religiosa está fracturada en muchos lugares y en muchas historias específicas. La vida religiosa, como nos lo recuerda el Papa Francisco en el documento preparatorio al año de la vida religiosa, que es el 2015, la vida religiosa debe ser ante todo señal de la alegría. Desde antiguo se aplica a la vida religiosa aquel salmo: me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Esa debería ser la expresión del religioso, de la religiosa. Su lote es el Señor. Esta es la manera como el Pentateuco describe la condición de los levitas. No tienen tierra, su lote es el Señor. Es decir, que no teniendo nada, al mismo tiempo lo tienen todo. Y esa condición la hemos heredado de un modo espiritual nosotros los religiosos. Y por eso, porque nuestro lote es el Señor, lo que se espera del religioso es la alegría. Pero la alegría tiene muchos enemigos. El miedo es un enemigo de la alegría. El fracaso es un enemigo de la alegría. La tentación es un interrogante que cae sobre la alegría. La persecución quiere asfixiar la alegría. Y resulta que vivimos en tiempos de tentación y vivimos en tiempos de persecución. Para mí, por lo menos, es muy inspirador pensar que nuestra alegría está siendo perseguida, acosada, asfixiada. ¿Dónde está nuestra alegría? La alegría de poder decir, me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Pero no cualquier alegría tiene significado de evangelio. Si una persona se gana el premio gordo de la lotería, si se gana 50 millones de dólares, por decir una cifra, y lo vemos contento, pues la explicación ya está ahí. Los 50 millones explican la alegría de esa persona, ya está. Ahí no hay nada más que explicar. Pero si te vas al capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles y te encuentras a 2 evangelizadores que se llamaban Silvano y el apóstol Pablo, Silvano o Silas es el mismo nombre, te encuentras a Pablo y a Silas en lo profundo de un calabozo en la ciudad de Filipos. Acaban de darles una tunda salvaje. Los han humillado en público, los tiran a un calabozo y las esperanzas
parecen tan oscuras como ese horrendo lugar y apestoso sitio donde están. Y estando allá, en lo más duro de la noche, del dolor y de la persecución, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, cantaban himnos a Dios. Pablo y Silas cantando al Señor. Ese sí es un signo profético. Que una persona tenga alegría porque se acaba de casar, pues se entiende. Es la persona que ama, es la persona que le gusta, con la que quiere estar y ahora la tiene, pues ya está explicada esa alegría. El que se gana la lotería está contento, ese contento es fácil de explicar. Pero que un hombre lo agarren a palo, lo humillen en público, lo tiren a un calabozo frío y oscuro y allá esté cantando alabanzas, eso sí que es absolutamente incomprensible. Y eso es lo que sucedió con Pablo y Silvano. Entonces, cuando nosotros hablamos del signo profético de la vida religiosa, estamos hablando de la alegría que es signo profético. Por ejemplo, en este tiempo nuestro en el que se idolatra prácticamente la libertad, cuando se encuentra una joven en un monasterio de clausura, ya eso parece extraño, pero si además se le ve una gran alegría, como que no se entiende por qué, la alegría de esa monja de clausura se convierte en un signo. Si una hermana está trabajando en los sectores más pobres, donde hay tantas carencias, tantas incomodidades, tantas luchas, y se ve rebosante de alegría esta hermana, llena de amor, queda un interrogante. ¿Ahí qué sucede? ¿Qué es lo que explica tu alegría, Pablo, cuando estás en la cárcel? ¿Cómo se puede explicar esa alegría? Es muy difícil de explicar. O sea que el profetismo de la vida religiosa se llama alegría inexplicable. ¿La alegría de qué? La alegría del Salmo. Me encanta mi heredad. Lo único que puede explicar la alegría de Pablo es que, mire, le quitaron la ropa, le quitaron la salud, le quitaron la dignidad, le quitaron el dinero, pero no le pudieron quitar a Cristo. Por eso también él dice en una de sus cartas de la cautividad: la palabra de Dios no está encadenada, no me la pueden quitar. No me pueden quitar a Cristo. De hecho, cuantas más cosas me quitan, más me amarran, más me unen al misterio del que lo perdió todo. Entonces, el profetismo de la vida religiosa es la alegría imposible de explicar para el mundo. Ahí de inmediato se ve el valor que tienen nuestros votos. Si una persona realmente está viviendo un voto de pobreza, si realmente está viviendo un voto de castidad, si realmente vive la obediencia y está alegre, ¿cómo se entiende eso? ¿Cómo se puede entender que una persona que a los ojos del mundo se ha privado de los principales motivos de satisfacción, como es el poseer y el placer y el disponer de sí mismo? ¿Cómo es que una persona que lo ha perdido todo, sin embargo, tiene alegría? Entonces, el profetismo, esta es la primera idea fundamental de nuestra charla de hoy y de nuestro retiro. El profetismo de la vida religiosa es la alegría inexplicable. Alegría que solo tiene su razón de ser en la unión con Cristo. ¿Por qué? Porque Él es mi lote y mi heredad. Porque Él es mi tesoro. Porque no me lo pueden quitar. Y de hecho, cuantas más cosas me quitan, más me unen a Él. Ese es el profetismo de la vida religiosa. Y hacia allá queremos llegar, o sea que ya me adelanté a la charla número 16, a la conclusión. Allá queremos llegar. Y allá queremos recuperar las raíces nuestras. Porque fíjate que para esa alegría no hay ningún pretexto. Uno no puede decir, ay, es que yo soy tan inexperto que no puedo tener esa alegría. Pues esa carencia tuya
carencia de experticia o de formación o de lo que te haga falta, esa carencia tuya, lo mismo que todas las demás carencias, te amarran, te apegan, te unen a Cristo. Entonces no se puede decir que la enfermedad sea enemiga de la alegría. No se puede decir que la vejez sea enemiga de la alegría. No se puede decir que la dificultad sea enemiga de la alegría, si es que estamos hablando de este tipo de alegría. Porque resulta que la enfermedad, la vejez, la exclusión o cualquier otra forma de carencia, en el fondo es un modo de unirme a aquel a quien amo y que me ama. No vemos las cosas siempre de ese modo. Ya a los contemporáneos de Santo Domingo de Guzmán les costaba mucho trabajo entender cómo era que este hombre, cuando estaba más débil, físicamente hablando, y cuando estaba más enfermo, era cuando parecía más rebosante de gozo. Eso no lo entendían los frailes. ¿Por qué cuando estaba enfermo y al final de la vida de Domingo tuvo varias enfermedades? Sobre todo, pues, por los excesos de trabajo y de penitencia y la falta de una buena nutrición y descanso, seguramente, más las condiciones de ese tiempo. Pero resulta que este hombre, cuanto más desposeído, más alegre. La única explicación posible es porque él sí lograba entender eso. Entonces nadie puede decir, yo como soy muy joven no puedo vivir la alegría del Evangelio, o yo como soy muy mayor no puedo vivir la alegría del Evangelio. Todo aquello que tú has tomado como pretexto hasta el día de hoy, solamente es una razón para que tú digas, esto me une más a Jesús. Esto me une más a Jesús. Y esa unión es la razón de la alegría. Y esa alegría que resulta inexplicable para el mundo, es la vocación profética nuestra. Este es el contenido fundamental de esa carta preparatoria para el año de la vida consagrada que nos ofrece el Papa Francisco, que es un hombre alegre y que es un hombre que transmite una gran alegría. Uno a veces se pregunta, con todas las angustias, con todos los problemas que deben llegar hasta el escritorio de un papa, y este hombre conserva bastante buen humor. Mi experiencia de gobierno es muy limitada, pero vamos a decir que alguna experiencia he tenido, porque fui prior de un convento bastante grande de mi provincia, convento de Nuestra Señora del Rosario, en la ciudad de Chiquinquirá, donde está el Santuario Mariano Nacional. Y por dos veces esos frailes han querido elegirme para consejero de provincia. Ahora mismo ejerzo también esa responsabilidad. Y mi experiencia en el gobierno es que gobernar significa oír problemas. Gobernar es lidiar con problemas y lidiar con presupuestos. Y ninguna de las dos cosas me parece especialmente simpática. Las platas y las aprobaciones para las platas y los gastos y lo que no alcanza, eso no produce mucha alegría. Y luego los escándalos y los problemas y que esto no funciona y que aquí qué se va a hacer y que hay una queja no sé dónde y que estos no pueden con no sé quién. El gobierno no parece facilitar la alegría. Y sin embargo, un hombre como Domingo o un hombre como Felipe Neri, o parece bastante que nuestro querido Papa Francisco, son hombres con una gran alegría. Esa alegría solo tiene explicación en el conocimiento de Jesucristo y en el plan de Cristo en la propia vida. Bueno, con esa convicción, ¿cómo vamos a desarrollar este tema del profetismo? Pues nos vamos en orden. Vamos a empezar por el Antiguo Testamento, luego el Nuevo Testamento. Luego hablaremos de la iglesia primitiva, luego de la vida de la iglesia en su conjunto, y finalmente nos detendremos, ya llegando al final del retiro, nos detendremos en algunas exigencias actuales para ver en los signos de los tiempos, de estos tiempos nuestros, qué respuestas podemos dar.
Esos son los últimos títulos que aparecen ahí. Secularismo, miseria y exclusión, relativismo moral y subjetivismo. ¿Qué respuestas podemos dar frente a esas situaciones? Entonces nos vamos con el Antiguo Testamento y empezamos con una reflexión muy sencilla, que es la que va a ocupar el resto de los minutos de esta enseñanza. Nuestro Dios es un Dios que habla, es un Dios en diálogo con el ser humano. En cierto sentido, la historia de la salvación, toda ella, es un diálogo permanente entre Dios y el hombre. Es más sorprendente este descubrimiento cuando nos damos cuenta que en muchas tradiciones religiosas la divinidad es muda, o es ausente, o es perpetuamente distante, o es una experiencia anónima, o simplemente no existe. Tomemos el caso del budismo, que a veces se pone de moda por aquello de el zen y la meditación y todo ese tipo de cosas. El budismo no es encuentro con Dios. El budismo es la huida perpetua. El budismo surgió como una manera de evitar el sufrimiento. El tema fundamental de Gautama Buda es que el sufrimiento surge del deseo, y si quitamos el deseo, se acaba el sufrimiento. Entonces el budismo no es un encuentro con la divinidad. Propiamente hablando, el budismo no es una religión. Es un conjunto de disciplinas, un conjunto de ejercicios físicos, emocionales, podríamos decir anímicos, no sé qué más nombre darle, mentales, con los cuales lo que se pretende es eliminar, primero educar y luego eliminar el deseo. Eso es de lo que se trata en el budismo. Entonces, la meditación budista es básicamente un éxodo hacia la nada. El ideal de la meditación budista es el silencio, entendido como puro vacío, porque claro, allí donde está el vacío mental perfecto, allí no hay ningún deseo. Y donde no hay ningún deseo, no hay ningún sufrimiento. Ese es el budismo. Pero el budista, recogido en su meditación, no se encuentra con nadie. Para él no existe nadie, ni él está buscando a nadie, ni nadie le habla, ni él espera una palabra de nadie, ni él le plantea una petición, ni le da las gracias a nadie. En el budismo no existe nada de eso. Para el budista no existe ningún Dios. Por eso, varios científicos ateos a los que han entrevistado, a veces les hacen esta pregunta: si usted tuviera que aceptar una religión, ¿cuál religión aceptaría? Y más de uno ha dicho el budismo, porque es que el budismo es una antirreligión, en el sentido de que el budismo es una religión, entre comillas, porque es una religión sin Dios. El budista, el monje budista, que es el prototipo de lo que esa religión propone, el budista no quiere encontrarse con ningún Dios, no está buscando a Dios, no quiere que Dios lo encuentre, no le habla a nadie, no espera nada de nadie. De hecho, ser budista significa eso, no esperar nada. Por eso es completamente absurdo comparar la meditación budista y la meditación cristiana. No tiene sentido. Puede haber un parecido externo. Si yo veo, por ejemplo, una religiosa que está frente al Santísimo, que recoge su corazón en silencio y que entra en una suave alabanza y que entra en una adoración y probablemente en una contemplación muy profunda, y en otra habitación tengo por allá un budista que tiene su cuerpo en perfecta quietud, respira de manera completamente rítmica y pausada, yo puedo decir, es lo mismo, mire, monje budista, monja cristiana, lo mismo. No, señor. Eso es lo mismo que decir, puesto que el protestante utiliza zapatos talla 38 y el católico zapatos talla 38, es lo mismo ser católico que protestante. La apariencia es solamente externa. El budismo no es una religión, el budista no cree en ningún Dios.
Su ejercicio es un ejercicio puramente cerebral. De lo que se trata es de la quietud de la mente, pero él no habla con nadie ni espera que nadie le hable. Se trata de un asalto al silencio. Se trata de conquistar el silencio. Y en la disolución en el silencio está lo que ellos llaman nirvana, que es una manera de romper el ciclo de las reencarnaciones predicadas por el hinduismo. Entonces ahí no hay ninguna palabra, ahí no hay ningún diálogo. Otra religión que yo creo que es muy interesante, con la que pude tener un encuentro un poco más cercano, precisamente este año, en que tuve que viajar al Japón. Estuve en un par de sitios en Japón, en Tokio y en Anjo, básicamente con la comunidad católica hispana, pero realmente es una oportunidad muy bella que el Señor me concedió de acercarme a la religión Shinto, S-H-Into, Shinto. La religión Shinto es la antiquísima, es la ancestral religión del Japón. ¿Y en qué consiste? ¿Qué es lo que propone la religión Shinto? La religión Shinto no es la búsqueda de la nada como el budismo, aunque tiene algunos parecidos con el budismo, sobre todo por el carácter impersonal. Impersonal. ¿Qué es lo que propone la religión Shinto? Propone, básicamente, encontrar lo infinito en lo finito. ¿Qué es eso? Lo infinito en lo finito. Tiene, para el shintoísmo, tiene una enorme importancia lo estético. Cuando se logra una distribución ideográfica, pictórica, escultórica, arquitectónica, de cierta proporción y armonía, de cierta complementariedad y dinamismo interno, entonces la mente queda como fascinada. Y en esa fascinación se produce una especie de apertura hacia una realidad trascendente, la cual nunca tiene nombre. En el shintoísmo tampoco se trata de encontrarse con ningún dios. Aunque, en algunos lugares donde de modo natural se presenta esa especie de armonía que siempre persigue el japonés, en algunos lugares antiguas tradiciones hablan como de espíritus que se manifiestan, pero esa manifestación es básicamente una manifestación de nuevo estética. Es más bien como una impresión en el alma, es más bien como una elevación del espíritu. Pensemos, para tener algo más o menos claro en mente, pensemos en un arreglo floral. Los arreglos florales más bellos que yo haya podido ver, los he encontrado en Japón. Es un arte al cual le dedican años y años, porque el arreglo floral para ellos no es la simetría como tiende a ser para nosotros. Más bien, lo típico de un arreglo floral es la asimetría. Viene una rama por aquí y otra que baja. Entonces, la que baja es fuerte, la que sube es más esbelta. Y en la complementariedad entre la rama que baja, la rama que sube, la flor que está aquí, la otra que mira para allá, este color que va con este color, es muy estético. El shintoísmo es muy estético. En esa complementariedad se produce como un balance, como un dinamismo. Y ese dinamismo, que es plenamente finito, porque estamos hablando de hojas, de ramas, de cosas físicas, pero en esa complementariedad y en esa dialéctica interna, en ese dinamismo que está como metido dentro de las mismas cosas, se produce una fascinación que hace que tú puedas mirar ese arreglo, lo puedas mirar por muchos sitios. Un arreglo de esos parece increíble, pero puede valer cientos de dólares, miles de dólares, un arreglo. ¿Por qué? Porque el que ha hecho ese arreglo es un artista que no ha hecho más sino ese tipo de obras durante 20, 30 años. Es la obsesión por encontrar el balance, el dinamismo, la complementariedad,
la elocuencia dentro de las cosas mismas, a veces con algún movimiento. A veces se trata de un ritual. El ritual más famoso es, por supuesto, el ritual del té. Pero en el ritual del té, y esto es importante recordarlo, no hay palabras. El ritual del té no tiene ninguna palabra. Aprender a hacer el ritual o ceremonia del té toma años, porque todo tiene que estar en su sitio. La vajilla, la mesa, la manera de sentarse, en dónde se sienta la persona, qué se sirve primero, cómo se aspira el aroma. Eso no es llegar y tómese su taza. No, eso es una cosa que tiene un orden, la manera como se recogen los platos. Es muy estético de nuevo todo. Y se supone que en esa especie de juego, en esa especie de ceremonia, se da una comunicación muy profunda entre uno, que es el anfitrión, y otro, que es el huésped. Porque siempre en la ceremonia del té, la idea es esa. Alguien que recibe a alguien, pero sin intercambiar palabras. Es en silencio. Solo una levísima sonrisa y muchísimas venias, inclinaciones. Llegar a hacer la ceremonia del té toma no sé cuánto tiempo. Yo, pues en realidad prefiero el café y no descafeinado. Instantáneo, se hace eso rápido, se lo toma uno y listo. Pero yo no sirvo para japonés según esas proporciones. Es muy interesante que la ceremonia del té, que es muy afín a la espiritualidad shintoísta, no tiene ninguna palabra. Es una comunicación que tiene solo que ver con estas expresiones que he utilizado: armonía, movimiento, dinamismo, dialéctica, complementariedad. Entonces se convierte como en una experiencia, una especie de experiencia estética, anímica, quizás mental, pero ahí no hay comunicación realmente con nadie. Aunque si le preguntas a un japonés, él dice, ¿cómo que no? Ese es el camino hacia el infinito, esa es la búsqueda de la perfección. Es impresionante la cantidad de dos que ellos tienen. Do, en japonés, quiere decir camino. Por eso existe el yu-do. El yu-do es un camino que no consiste en saber pelear, no. El yu-do es un arte. Es el arte de convertir todo ataque que te hacen en una victoria. Entonces el verdadero yudoka, el verdadero practicante del judo, es aquel que cuando recibe el golpe, sabe analizar el golpe y aprovechar la fuerza del enemigo para darle la voltereta y ¡pum! Allá cayó. El gran arte del que se ejercita el judo no es tener fuerza él, sino utilizar la fuerza del enemigo contra el enemigo, de modo que cuando me ataca, el caso típico es el golpe, ¿no? Me manda, por ejemplo, un golpe, pero para mandar el golpe tiene que hacer fuerza. Entonces yo aprovecho la fuerza de él para hacerle perder el equilibrio y cae. Es un camino, es toda una forma de vida. Los japoneses hacen una forma de vida de cualquier cosa. Conocí en el Japón un padre muy querido, un dominico, que ha entrado mucho en estos temas. Entonces él me comentaba sobre otro camino, otro do, que es el camino de las letras, estas que ellos pintan. Usted sabe que ellos no tienen alfabeto, sino tienen lo que se llaman ideogramas. Pero esos ideogramas, la perfección de un ideograma no está en ser vertical, horizontal, no. De nuevo, se trata de algo estético. Entonces hay que saber preparar la propia tinta, hay que tener los propios pinceles hasta que se hace las debidas curvas y queda una letra que tiene un significado y queda un nombre. Y en ese significado y en esa letra realizada con tanta perfección, pues ahí la persona se expresa a sí misma y ahí encuentra como un camino de infinito. Por supuesto, como los japoneses sienten que tienen tantos caminos hacia el infinito, para ellos es muy extraño que se diga que Jesús es el camino. Ellos no le ven mucho sentido a eso. Para ellos no hay un camino, hay muchos caminos. Y lo propio de cada camino es el buscar la perfección y buscar el infinito dentro de lo finito.
Pero lo que quiero destacar es, ahí no hay una sola palabra. El arte japonés es esencialmente un arte sin palabras. De hecho, cuando utilizan la palabra, lo típico de la poesía japonesa son los haiku, que son unos poemas brevísimos que tienen solo tres líneas. Esas palabras en realidad son pinceladas. Lo importante dentro de la poesía japonesa no es el concepto, lo importante es el balance que se encuentra dentro de esas palabras. Por eso algunos de esos poemas, uno los lee y uno dice, pues no le veo ningún sentido a esto. Valiente, gracias, semejante poema. Así como uno puede ver una de esas letras pintadas y uno dice, pues tinta, desparramada. Bueno, no hay diálogo, no hay encuentro, no hay divinidad, eso no existe. Eso no está. El Dios de la Biblia, no sigamos con más ejemplos de otras religiones que podríamos mencionar tantos. El Dios de la Biblia es el Dios que habla al ser humano. Sal de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, le dice Dios a Abraham. Sal de tu tierra. Hay un mandato. O si no, devolvámonos todavía más al capítulo tercero del Génesis. Hay una pregunta. Hay un diálogo. ¿Dónde estás? Después del pecado original, la primera intervención de Dios es exactamente esta pregunta. ¿Dónde estás? Y el hombre le responde a Dios. Sentí que te acercabas y como estaba desnudo, me escondí. Y la conversación sigue. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol del que te prohibí comer? Es una conversación. Y entonces responde el otro. La mujer que me diste como compañera me dio del fruto y comí. La conversación sigue. Dios le habla a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me sedujo y comí, dice ella. Dios no habla con la serpiente. Dios habla con la mujer. Dios habla con el hombre, con el varón. Dios no habla con la serpiente. Este es un hecho que cada vez lo descubro más relevante dentro del conjunto de la historia de la salvación. Porque es evidente que al hablar, Dios inicia un camino. Al preguntarle al varón, ¿dónde estás? Al preguntarle a la mujer, ¿qué has hecho? Está estableciendo un avance de la luz. Está despertando la conciencia. Varias veces he utilizado en retiros espirituales esas preguntas y también hoy les recomiendo en los ratos de silencio que tenemos. Me he encontrado con que esas preguntas son preciosas. ¿Dónde estás? Nuestra primera respuesta es geográfica. ¿Dónde estás? Cuenca. Pero, ¿qué pasa si intentas responder a esa pregunta no desde la geografía? ¿Dónde estás? El intento de responder esa pregunta, más allá de lo físico y geográfico, de inmediato supone un despertar de la conciencia. Porque claro, para decir dónde tengo que utilizar unas referencias. Observemos que cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Pues no está esperando que le diga, estoy cerca del árbol 48.555, pasando el arroyo 72A, no está pidiendo una dirección. Esa pregunta tiene además una connotación de amor. Como cuando nosotros preguntamos, que es una pregunta tan latina, como me gusta a mí, ¿qué te me hiciste? ¿Dónde te metiste? Es la pregunta del que echa de menos. O cuando se encuentran dos amigos que hace tiempo no se ven, ¿dónde estabas metido?
Una manera de preguntar, una manera de indicar, me has hecho falta, me haces falta, no quiero que estés distante. Dios, nuestro Dios, es un Dios que habla, es un Dios que nos muestra su solicitud. ¿Dónde estás? Me haces falta, ¿por qué te me pierdes? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te alejas de mí? Es un Dios que habla. A pesar de toda la grandeza de infinito que puede tener esa especie de espiritualidad shinto, y a pesar de todo el heroísmo ascético que puede tener el monje budista, a pesar de todo eso, ¿qué poco puede dar esa clase o esas clases de religión, de religiones, qué poco pueden ofrecer para el corazón que necesita encontrar a alguien? ¿Dónde estás? O luego la otra pregunta, ¿qué has hecho? Esa es una pregunta inmensa. Porque ¿qué has hecho? No es simplemente, bueno, hice el desayuno. ¿Qué has hecho? Es muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con tus talentos? ¿Qué has hecho con tu tiempo? Te he dado tiempo. ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Qué haces con tus fuerzas? Tienes el don de la palabra, puedes hablar. ¿Qué haces con tus palabras? Tienes un cuerpo. ¿Qué haces con tus manos? ¿Qué haces con tus pies? ¿Qué haces con tu capacidad de pensar? Entonces fíjate cómo las palabras de este Dios, que desde el principio le habla a la mujer, desde el principio le habla al hombre, las palabras están trayendo una luz. Pero aún antes de esas palabras hay otras palabras, que son las palabras de bendición y de fuerza. Esas palabras que quedan como resonando perpetuamente en nosotros. Creced, multiplicaos, dominad la tierra. Dominar la tierra, por supuesto, no es arruinar la tierra. Creced, multiplicaos, dominad la tierra. Y esas palabras están dentro de nosotros. Es necesario crecer. Estamos llamados a crecer. Es que llevamos esa palabra adentro de nosotros. Y cuando dejamos de crecer en un sentido, porque uno no puede estar creciendo todo el tiempo, no puede estar aumentando todo el tiempo en todos los sentidos, entonces tiene que aplicar segunda carta a los Corintios. Aunque esta tienda de campaña se deshace, pues Dios prepara morada para nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que también cuando llega el cansancio, cuando llega la enfermedad, cuando llega la vejez, también en ese tiempo hay que crecer. ¿Habrá que crecer en qué? Habrá que crecer, por ejemplo, en la sencillez. La vida ha de simplificarse. Una cosa que me impactaba mucho de algunos de los que fueron mis formadores, especialmente mi maestro de novicios, es como el final de su vida, este hombre seguía siendo maestro, mostrando, por ejemplo, la sencillez. Era un hombre tan desprendido de tantas cosas, que realmente mostraba que su tesoro estaba en otra parte. Es decir, él fue creciendo en sencillez, fue creciendo en sabiduría, fue creciendo en serenidad, fue creciendo en amor. En las cartas de Juan, especialmente en la segunda y en la tercera, se encuentra la descripción de este Juan como un anciano. Él se describe a sí mismo como el anciano. ¿Y de qué habla este anciano, este viejito que debía tener en esa época? No sé, 80, 90. Tal vez era que tomaba del agua de Vilcabamba. ¿De qué hablaba? ¿De qué habla Juan? La vida se le simplifica. Amor, amor, amor. Es tan hermoso ver a este hombre que llega al final de su vida y sigue creciendo. No vamos a decir su memoria sigue creciendo, tal vez no. Sus fuerzas siguen creciendo, no. Yo te aseguro que a los 80 años no tenía tanta fuerza como tenía a los 20 o a los 30.
Sus fuerzas no podían seguir creciendo, sus fuerzas físicas, pero él seguía creciendo. O sea, fíjate que el Dios que habla ha dejado implantada esa palabra en nosotros. Y cuando uno deja de crecer, cuando uno se niega a crecer, uno está traicionándose a sí mismo y está traicionando esa voz que lo creó a uno. Es tan importante reconocer esta voz, la voz íntima de Papá Dios, porque traicionar esa voz es traicionarme a mí mismo. Multiplicaos. Ah, entonces toca multiplicarse. Pues sí, Señor, hay que ser fecundos. Y nosotros los célibes, pues somos fecundos de otra manera. Así como el que crece, no sigue creciendo físicamente, ya mido 3 metros, ahora mediré 4 metros con 50. Así como uno no sigue creciendo en estatura, pero sigue creciendo en otras dimensiones, esperemos que no demasiado en su barriga. Así como uno sigue creciendo en otras dimensiones, así también, cuando Dios nuestro Padre dice, multiplicaos, es decir, sed fecundos, uno también es fecundo. Entonces uno tiene que encontrar la manera de ser fecundo. Yo no voy a engendrar hijos, dice el varón. Yo no voy a concebir y a dar a luz, dice la mujer consagrada en virginidad. Yo no voy a parir, pero yo sí voy a ser fecunda. Y cuando una religiosa se niega a crecer en el amor, a crecer en la contemplación, a crecer en la generosidad, a crecer en la paz, a crecer en la virtud, está contradiciendo esa voz que la lleva por dentro. Y el que contradice esa voz que llevamos por dentro, contradice su propio ser. No se puede contradecir impunemente la voz de Dios, no se puede. Dios te ha puesto una voz que la llevas adentro. ¡Crece! Estás llamada a crecer. Y uno no puede contradecir esa voz, porque si traicionas esa voz, te traicionas a ti misma. Y si traicionas esa voz, entonces es la frustración de no lograr lo que quisieras, porque tu plan de vida no es tuyo. Tu plan de vida lo traes adentro. Ese chip, como decimos hoy, ese chip te lo puso Dios desde el principio. Entonces hay que crecer. Hay que multiplicarse. Hay que ser señores de la tierra, no ser esclavos de las cosas, ser señores de las cosas. Entonces fíjate cómo en esa palabra primigenia, en esa palabra originalísima, ahí está descrita la vocación del ser humano. Crecer, ser fecundo. Crecer es desarrollar el propio potencial. Ser fecundo es no quedarse en uno mismo. Y dominar la tierra es utilizar los recursos que tiene alrededor, los recursos de la naturaleza, también los de la cultura, sin ser esclavos de ellos. Si uno traiciona esa vocación, uno se traiciona a sí mismo. Nuestro Dios es un Dios que habla. Por eso la Biblia, por lo menos en 2 lugares, se burla de los dioses mudos. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. No hay aliento en su boca. Que sean lo mismo los que los hacen cuantos confían en ellos. De esta manera se burla el salmo, se burla el cántico, perdón. Se burla el cántico de los idólatras. El ídolo es el ídolo muerto. Por más que tú puedas encontrar belleza y puedas encontrar armonía, como buscan los japoneses, por más que tú puedas encontrar una cierta paz, como buscan los budistas, por más que tú puedas encontrar esas cosas, si no te encuentras con él, no has encontrado la última razón, la última explicación de tu vida, hasta llegar a descubrirlo a él. Quiero terminar contándoles una cosa muy bonita que me sucedió en Japón. Allá por Anjo, una hermosa comunidad hispana, celebramos la Santa Misa, en español, no en japonés. Celebramos la Santa Misa y había una pareja. El muchacho latinoamericano llevaba no sé cuántos años establecido en Japón y la chica japonesa. Ella había nacido dentro de las religiones tradicionales de su país, pero se había convertido al cristianismo. Y una cosa que me gustó tanto, me llenó tanto, era ver la manera como esta mujer, que era relativamente joven en la fe cristiana, creo que se había bautizado hacía como 3 años, una cosa así,
la absoluta fascinación de esta mujer frente a los sacramentos. Porque claro, un sacramento no es un signo sagrado simplemente. Un sacramento es el encuentro con alguien. A mí me da tanto pesar la manera tan rutinaria y tan fría como nosotros vivimos los sacramentos muchas veces. Tengo grabado en mi mente, creo que ahí quedará por mucho tiempo, ese momento en el que celebramos la Eucaristía, levanto yo el cuerpo del Señor, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los ojos de absoluta fascinación de esta japonesa convertida al cristianismo. Es el encuentro con el Dios vivo. Es el encuentro con aquel que la estaba buscando. ¡Qué cosa tan maravillosa ese encuentro! ¡Qué fuerza en esa mirada, en esa expresión! Porque eso está dentro de nosotros. Porque ese es el que nos ha hablado. De muchas maneras, a través de los profetas nos habló en otro tiempo, dice la carta a los Hebreos. En estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo. Y encontrar, este es el que me hablaba desde antiguo. Eso es lo que significa encontrarse con Cristo. Es encontrar esa palabra que yo llevo dentro. Encontrarse con Jesucristo no es encontrar un ser afuera simplemente. Encontrarse con Cristo es encontrar a uno que está afuera, claro, que viene a mi encuentro, pero uno que yo ya conocía también desde dentro. Este es el descubrimiento grande que hacen Pablo y que hacen Juan y que hace Juan en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo dice, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, por Él fui creado yo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya llevo dentro de mí el eco de esta palabra. Ya llevo dentro de mí ese mensaje original, esa impronta de Cristo. La carta a los Hebreos dice que Papá Dios sostiene el universo con su palabra poderosa. Entonces, este Cristo, que es la explicación última, o como dice el Papa Benedicto, el logos último de mi vida, ese es el que luego encuentro en la hostia consagrada. Entonces, es Él afuera y es Él adentro. Ese es el diálogo supremo. Y ese es el diálogo que ya aparece desde el Antiguo Testamento, desde Adán, Eva, Abraham. Vamos a ver luego un par de personajes en nuestras siguientes charlas, para ver cómo esta palabra vuelve profeta a Moisés. Moisés no era profeta, la palabra lo vuelve profeta. Cómo Elías se convierte en fuego de Dios a través de esta palabra y lo que eso significa para nuestra vida religiosa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.